Iniciamos esta pequeña semana en Antemeridiano, amables televidentes. Buenos días, qué grato compartir con ustedes la información, el análisis y los temas de palpitante actualidad que tenemos preparados en Antemeridiano de lunes a viernes en punto de las 9:30, pero esta semana corta, obviamente, porque tuvimos oportunidad de disfrutar de un puente festivo que también esperamos ustedes hayan disfrutado en paz y en tranquilidad. Ya sabremos, pues, si ya conocemos las cifras a nivel de Colombia y, pues, bueno, seguimos infortunadamente haciendo de las carreteras unos instantes para lamentar, para tener en cuenta las normativas. Todavía seguimos conduciendo bajo estado de embriaguez, aún creemos que por tomar una copa entonces nos puede hacer grandes conductores, pero además las cifras en cuanto a violencia a nivel de las familias considerable. En fin, seguimos en ese proceso, pero bueno, de una u otra manera, bienvenidos. Estamos como siempre con ustedes a esta hora en vivo, en directo, a través del 664-9880 para que entren en contacto con Antemeridiano, nuestro Twitter, arroba canal14.tv, también nuestro correo am, arroba canal14, y por supuesto, la invitación para que accedan a nuestras cableoperadoras, para que puedan ver todos y cada uno de los programas que tiene en la parrilla el Canal 14, pero no solamente estamos a través de las cableoperadoras, tenemos contacto permanente a través de www.canal14.com.co, a través de las aplicaciones a nivel internacional como Eurolatin Play, en donde ustedes tendrán la señal en vivo permanentemente, nuestra propia aplicación que es Canal 14 Cali, y ya estamos conectados a través de Facebook Live. Un abrazo para todos aquellos que ya empiezan a conectarse con la red social, esperamos sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook y obviamente este me gusta que también nos gusta a nosotros. Y si ustedes se han perdido uno de nuestros programas, recuerden que estamos en YouTube, Canal 14, que está allí, no solamente con su canal, sino también AM Canal 14 tiene su espacio en YouTube. Iniciamos como siempre nuestro mundo de las noticias, el mundo de las recordaciones, que como siempre nos lo trae Judy Lizalda. Mi querida Judy, muy buenos días. Carito, buenos días para todos ustedes. Se acabó la semana de receso, se acabó el puente, ya los estudiantes tienen que volver otra vez a sus clases. De pronto unos, otros no, por el paro, que ya les hablaré de esto. Y pues las autoridades de carreteras dicen que bajaron 100 personas fallecidas, pero el total fue de 151 personas que fallecieron en accidentes de carreteras. ¿Por qué se presentan los accidentes en estos últimos días? Microsueño. La gente tiene que salir con tranquilidad y además le dieron la oportunidad, sobre todo en carreteras de Cundinamarca, de bajarse del vehículo, de hacer un poco de ejercicio. Cada 200 metros se debe hacer, kilómetros, perdón, para volver a las actividades y para que el viaje no sea placentero. Pero pues la gente no oye estas recomendaciones, lo mismo lo del alicoramiento. Muchos comparendos por eso y por exceso de velocidad. Por la tragedia que se ha presentado en La Guajira con respecto a esas fuertes lluvias, pues las autoridades decretaron calamidad pública. Miren ustedes que en todos los municipios de esa región hay 5.769 afectados. En Uribia nada más hay 3.479. Y como ustedes se han dado cuenta, la semana pasada hubo pues tanta polémica con motivo de los recursos que, entre comillas, estarían quitando al presupuesto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago de Cali. Esta mañana, muy temprano, hubo una reunión con el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, el secretario de Seguridad, André Villamizar, el comandante de los bomberos, el capitán Roberto Duque, y allí el señor alcalde y las autoridades les dijeron: no se preocupen, los recursos están garantizados. Pero tienen que entender también que vamos a mirar lo de la seguridad de la ciudad, que es lo que la gente necesita y pide constantemente. Entonces, decidieron hacer unas mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda para definir el presupuesto, cuáles son los gastos efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. El Consejo dirá cómo se va a dividir este dinero para que tenga seguridad y tenga los bomberos, pero que no hay nada ni le van a afectar el bolsillo a los caleños. Eso saldrá de otros rubros de lo que diga Hacienda, pero no impuestos, no habrá más impuestos, pero de todos modos que estén tranquilos. Y el comandante quedó pues ya con más tranquilidad ante eso,
porque parece ser que sí se va a llegar a un acuerdo. Pues dialogando se puede llegar a un acuerdo. ¿Chuleamos el tema o prudente espera? A mí me parece que va bien. La decisión va bien y que ellos quedaron satisfechos porque ya cuando se reúnan con Hacienda van a mirar entonces, pero también mirar efectivamente qué es lo que necesitan los bomberos, cuál es el presupuesto. Sí, porque el alcalde decía que les sobraban los dineros, que no sabían en qué utilizarlos. Pues vamos a ver qué tan cierto es con Hacienda, está bien. Ya en la parte económica, el dólar nos arrancó esta semana en 3.088.78, en compra 2.720, en venta 2.830, el VR 259.79, euro 3.574.95, café 1.16, petróleo 80.82. Y claro, la recordación es la historia que no se olvida. El fin de semana recogemos que hace 93 años nació la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Hace 46 años, un avión con 45 personas a bordo que volaba desde Montevideo, Uruguay, hacia Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes. Las 16 personas que lograron sobrevivir se alimentaron con los cuerpos de las personas que habían fallecido. Hace 101 años, 70.000 personas presenciaron la última y sexta aparición de la Virgen de Fátima en Cova de Iría, Portugal. Hace 82 años se fundó en Cali uno de los colegios más importantes de la ciudad, el Liceo Benalcázar. Hace 42 años murió en México el entrenador de fútbol, el argentino Francisco Pancho Villegas. Llevó al Deportivo Cali a conseguir grandes triunfos y le dio su primer título de campeón en 1965. Hace 20 años, el presidente de Colombia era Andrés Pastrana Arango. Declaró entonces iniciado el proceso de paz con las FARC, concediéndoles estatus político y autorizando el despeje de 5 municipios de Meta y Caquetá. Esto fue un fiasco, esto no le salió, pero claro, él ahora no se acuerda de eso. Cesó la horrible noche. Eso se le olvidó a él. No. Pero tenemos música para recordar. Saber que existía, te deseaba. Y antes de conocerte, muy querido en nuestra ciudad, hace 14 años murió en Cali, a los 74 años, el gran cantante Lucho Ramírez. Pero hay otro bolerista, el bolerista de América que recordamos. Yo le pregunté. Hace 18 años murió a los 80 años don Leo Marini. ¿Quién sigue ahora? Si es de nuestra época o de esta, no nuestra, de la época de ahora, de los muchachos, de los jóvenes, pero con éxito. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy. No hay nada como ella. Porque hace 24 años nació en Medellín el exitoso compositor y cantante Sebastián Obando Giraldo, el reconocido Sebastián Yatra. Muy joven. Y hoy recordamos que hace 40 años el cardenal polaco Karol Wojtyla fue escogido como papa. Su nombre, Juan Pablo II, canonizado este fin de semana por el Papa Francisco, al igual que Monseñor Óscar Arnulfo Romero de Salvador. Hace 172 años empezó a utilizarse por primera vez el éter como anestésico. Y esta es la música de los años 60. Porque hace 13 años murió, a los 55 años en Ciudad de México, víctima de un cáncer en el pulmón, Héctor Jorge Ruiz, el cantante y actor argentino Sabú, que cantó en 6 idiomas y recibió varios discos de oro y platina. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ya en las noticias les contamos, y esto nos entristece y es importante, y tenemos que ayudar, tenemos que hacer muchas campañas. En el mundo, pues se celebra precisamente esto, o se conmemora el Día Mundial de la Alimentación.
Los bancos de alimentos invitan a todos los colombianos a una campaña que trata de incentivar la participación de empresas y la sociedad civil en la lucha contra el hambre. En septiembre, la FAO presentó un informe donde se estima que hay un aumento del hambre mundial en los últimos años, 821 millones de personas, es decir, aproximadamente uno de cada nueve personas en todo el mundo está subalimentado. De otro lado, casi 151 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo están afectados por retrasos en el crecimiento. En Colombia, 54.2% de los hogares viven en inseguridad alimentaria. La desnutrición en menores de 5 años aumentó de 0.9% en el 2010 a 2.3% en el 2015. A pesar del grave panorama, según Planeación Nacional, en Colombia se pierden o desperdician 9.76 millones de toneladas de alimentos al año, o sea, el 34% del total de alimentos para consumir el país en un año. Hay que ayudar a los bancos. El nuestro es manejado por la Arquidiócesis de Cali. A propósito, en esta conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, hoy la Administración Departamental realiza la jornada de comercialización de frutas y verduras producidas por 1.800 familias campesinas del norte del Valle del Cauca, con el fin de dinamizar la economía de estos hogares y garantizar el consumo de productos saludables. La actividad denominada El Campo Está en Voz empezó a las 8 de la mañana o hasta las 5 de la tarde en la plazoleta de San Francisco. Pero ¡qué horror! ¿Cómo se muere la gente de hambre? 9 millones. Es increíble la cantidad de alimento desperdiciado, pero también tenemos que estar muy pendientes de la seguridad alimentaria, toda vez este cambio climático también ha generado circunstancias infortunadas para los campesinos, porque bueno, cada vez son más las cosechas que se pierden debido a que los tiempos no están no permiten que las tierras se cultiven como se cultivaban antes. En fin, hay una serie de circunstancias en las cuales debemos estar muy atentos, pero derrochar el alimento, esto sí no tiene sentido. Estudiantes y profesores van a continuar esta semana solicitando atención del país y los recursos del gobierno nacional para el buen funcionamiento de la educación. Siguen organizando para mañana otra movilización, cuando pues manifiestan estar abiertos al diálogo con las autoridades del ramo, porque insisten en que los 500 mil millones solo van a servir para el programa Serpilopaga, reencaucharlo, y para el ICETEX, y no para la base presupuestal de las universidades. Se advierten que en el diálogo deben estar con el gobierno representantes de todas las universidades del país. Como si fuera poco, esta semana FECODE, que agremia a los profesores de diversas instituciones educativas, va a decidir el jueves 18 sobre un paro nacional en solidaridad con los estudiantes universitarios y ante lo que ellos llaman un incumplimiento del gobierno a las peticiones. Si se hace ese paro, pues en esta recta final del año quedarían más de 8.5 millones de estudiantes de primaria y secundaria sin clases en Colombia. Así es que la situación no está nada bien. Aquí la Universidad del Valle sigue en paro. Increíble. Y mientras tanto, los señores congresistas muy pendientes a ver si se duplica el periodo de los alcaldes y gobernadores, cualquier tipo de circunstancias que son ajenas al sentir de los colombianos, que necesitamos temas de prioridad como estas, las universidades públicas, nuestra educación, nuestra salud, no ellos con su sistema político tratando de pescar en río revuelto. En fin, dejémoslo así. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más a Ante Meridiano. Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial.
sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, espagueti la muñeca por 1000 gramos, 3,750 pesos. La 14 siempre te da más. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30,000 pesos en frutas y verduras en almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras, porque en almacenes La 14 siempre te da más. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, papel higiénico señorial mega rollo triple hoja por 12 rollos, 10,500 pesos. La 14 siempre te da más. En este segundo del tiempo en que vivimos, mi voz viaja en el espacio, creando distintas situaciones en vibración, matiz, entonación, dicción, para un sonido perfecto. Narrando la historia de la humanidad. Y con la voz, la creatividad, la imagen y la escritura, descubro el mundo de la comunicación. Academia de Comunicación Jaime Echeverri Loaiza. Un mundo de oportunidades laborales. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor. Y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Matié, las finas prendas. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, aceite Premier por 1000 mililitros, 9,450 pesos. La 14 siempre te da más. Llegó la Navidad a La 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. ¿Esponjado? ¿Sin definición? Necesito control. Cámbiate al nuevo Fructis y prueba su crema para peinar rizos poderosos. Con superfruta, aceite de coco, sin parabenos. Controla tu frizz. Aplica sin enjuagar para un pelo manejable. Rizos definidos y elásticos por 72 horas. Cámbiate al nuevo Fructis, rizos poderosos. Superfruta, superpelo, super tú. Garnier. Calima Centro Comercial. Calima en el corazón de vos. Con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Este es Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos, en punto de las 9:30, en vivo y en directo, pero repeticiones a la 1:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Judy, noticias. Bueno, ha llegado al país Eduardo Sten, que es el enviado especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para la Migración. Tiene como fin verificar la situación de los migrantes y por supuesto también apoyar desde estos organismos multilaterales la atención a esa crisis humanitaria que se registra por la situación con los venezolanos. Según manifiestan desde las Naciones Unidas, su trabajo será no solamente reportar lo que sucede en Colombia y demás países de la región, sino que hay que promover el diálogo y el consenso necesario para una respuesta que incluya el acceso al territorio, la protección de los refugiados, los arreglos legales de estadía y la identificación de soluciones de todas estas personas, sobre todo los venezolanos. Y las fuerzas militares y de policía han dado un duro golpe a las disidencias de las FARC en el sur del país. Alias Jairo I, quien lideraba la disidencia de la Teófilo Forero, fue capturado en Barayahuila.
está señalado de una masacre, terrorismo, desplazamiento forzado y microtráfico. En los departamentos de Huila y Caquetá, el antisocial Jairo Ortiz Calderón, al momento de su captura, estaba acompañado de su hermana alias Marta, sindicada de extorsión, y él, pues, tenía los negocios del narcotráfico en la Amazonía, lo que supone exportaciones por 7 millones de dólares, sobre todo al Brasil. Por otro lado, los habitantes de Ocaña, norte de Santander, solicitaron solución a las autoridades ante los secuestros que los tienen ya acosados y cansados. En las últimas horas fue plagiado el comerciante William Armando Franco, a quien sujetos armados se lo llevaron en su vehículo. Se están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa por las informaciones. En lo corrido del año se han registrado 10 casos de secuestro en el Catatumbo, donde operan el Ejército de Liberación Nacional, los pelusos, grupos armados organizados residuales, los rastrojos, delincuencia común, según afirma la policía. Amables televidentes, hacemos otra pausa comerciales, pero como todos los martes, los dejamos con nuestra agenda cultural. Ya está lista nuestra compañera Marianela Cardoso para ver qué es lo que está pasando en el mundo de la cultura y las expresiones artísticas en Cali, para que ustedes se agenden. Y en contados minutos, nuestra invitada del día de hoy y el tema fundamental de Antemeridiano harán presencia en esta sala. FestiCali, el Festival Nacional e Internacional de Intérpretes de la Canción de Cali, se llevará a cabo el próximo domingo 28 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal, y esta es su primera versión. Ya cuenta con la inscripción de participantes de diferentes departamentos de Colombia, así como varios países invitados. La entrada será libre para el público. El festival tendrá la representación de intérpretes en varios géneros, tales como bolero, balada, salsa, música popular y tropical, y contará con dos categorías, nacional e internacional. La Fundación Escénica Cali Teatro presenta El Tesoro, una aventura pirata. Esta nueva aventura llevará a los asistentes por los mares y océanos del mundo donde navegaron los misteriosos piratas, aquellos hombres cuyo único interés era entrar en un barco en busca de aventuras y tesoros. El capitán Edward y su tripulación nos llevarán a seguir el mapa hasta encontrar la isla Calavera y obtener el tesoro, pero para poder encontrarlo tendrán que enfrentar pruebas muy difíciles de superar. Esta obra se presentará a las 5 de la tarde el día 21 de octubre. Para mayor información visite Cali Teatro en la carrera 12, número 451, Barrio San Antonio. La Biblioteca Departamental se prepara para la temporada de Halloween con un evento para toda la familia llamado La Hora del Cuento Benditos Monstruos. Este evento se desarrollará en lectura de voz alta apoyada en literatura infantil. La actividad se realizará los domingos 21 y 29 de octubre y 4 y 11 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala infantil, y será orientada por la licenciada en literatura Vanessa Moreno, con entrada gratuita. Se espera el acompañamiento de los padres para que puedan comprender mejor el universo infantil. Mayor información, comuníquese al 620-0405. Una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, la Balosa Líquido San Limpio por 500 mililitros, 1.900 pesos. La 14 siempre te da más.
Es hora de irse de paseo en un espectacular Nissan Frontier 4x4 2019. Compra 30 mil pesos en frutas y verduras en la 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas Nissan Frontier 2019. Válido del 20 de agosto al 31 de enero de 2019. Aplican condiciones. Más información www.la14.com. Autoriza Coljuegos. Hola, quiero hacerles una invitación muy especial para que no se pierdan la programación del Canal 14. Véanos a través de UNE en Cali y por nuestra señal en vivo www.canal14.com.co. Los espero. Los avances más importantes de la tecnología, la ciencia y la salud, seguridad y privacidad en las redes sociales, aplicaciones e invitados. Todo esto y mucho más, usted lo podrá encontrar en Más Tecnología. Todos los martes a partir de las 2:30 de la tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. Grandes ofertas que no puedes perderte del 8 al 21 de octubre. Multiempaque Yogo Yogo por 6 unidades, 5.900 pesos. La 14 siempre te da más. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad con solo el 10% del valor y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Las finas prendas. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre. Salsa de tomate La Constancia. Pague 700 gramos, lleve 1000 gramos, 6.900 pesos. La 14 siempre te da más. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Regresamos a Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es Televisión para Todos. Y hoy, pues, contamos con la presencia en el estudio de la diputada del Valle del Cauca, Mariluz Zuluaga, porque recientemente, no solamente por ese tema, porque realmente con ella queremos tratar varios temas importantes, pero recientemente hizo un control político sobre este manejo que se está haciendo a la ruta de atención, al proceso de articulación de los entes gubernamentales frente al tema de violencia contra la mujer y feminicidio, porque realmente el Valle del Cauca está en los primeros nada honrosos lugares en esta materia. Tenemos unas cifras realmente alarmantes y esto habla de una sociedad enferma, esto habla de unos núcleos familiares enfermos. Por eso está con nosotros quien es miembro de la Comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social y que ha trabajado en toda esta parte, porque recordemos que fue nuestra Secretaria de Bienestar Social en la capital del Valle del Cauca y por supuesto pues ha trabajado en este tema. Así que es un gusto saludarla, bienvenida a la sala de Ante Meridiano una vez más. Bueno, un cordial saludo para ti Carolina, para Judy y para todos los televidentes que a esta hora pues nos ven, y qué rico estar aquí para hablar de ese tema tan importante en el Valle del Cauca y un tema que nos viene preocupando a todos. Nos duele a todos. Nos duele a todos. Las mujeres, nos tomamos el set de Ante Meridiano, como les digo, va a ser uno de nuestros temas fundamentales, pero claro que hay otros para tratar a nivel del Valle del Cauca. 664-9880.
Mariluz, de pronto va a ser muy difícil volverla a tener en esta sala, porque el tiempo se nos está agotando, y además porque usted se mantiene muy ocupada. Entonces la aprovechamos para que nos dé un balance y nos diga, a estas alturas del año, ¿cómo califica usted el ejercicio de la Asamblea? Bueno, es un ejercicio importante, es un ejercicio en el cual uno le puede aportar mucho al departamento, y es una experiencia nueva, pues que yo no había estado, siempre, digámoslo así, he trabajado en organizaciones políticas, pero no había estado como política. Entonces, conocer esta corporación, donde es escuchar a la comunidad, donde es escuchar los problemas que se dan en el Valle del Cauca, pero a la vez poder generar debates de control político, poder hacer un seguimiento que es nuestra competencia, pues yo creo que ha sido importante. Sé que hay unas limitantes que ha sido difícil para la Asamblea, es una corporación que no tiene casi equipo de trabajo, donde hay que hacer casi todo solo, sola. Entonces no ha sido fácil, son 42 municipios, entonces atender los 42 municipios, los 42 frentes, pues no es nada fácil. En el tiempo que no sesionamos, pues ese tiempo es el que aprovecho para visitar los diferentes municipios del Valle, hablar con la comunidad, escucharlos y a la vez tratar de articular con las secretarías de la gobernación las posibles soluciones. Eso es lo que usted ha hecho, pero ¿sus compañeros en la Asamblea sí se han trabajado? ¿En conjunto se ha trabajado? Bueno, pues yo creo que algo importante que se dio en esta asamblea es que es un equipo de personas jóvenes, de que hubo una alta renovación allí, pero yo tengo que reconocer que hay gente muy valiosa, hay gente muy buena en este ejercicio, hay gente muy comprometida, muy estudiosa, y como en todas las entidades, las corporaciones, pues están todos los tipos de personas. ¿Y cuál es su parecer al analizar la gestión y los proyectos presentados por la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Tora? Bueno, yo creo que ha sido muy importante esa gran gestión y yo me siento muy contenta que una mujer haya liderado esto. A veces no creen en las capacidades de las mujeres, creen que solamente es un hombre el que puede liderar, es un hombre que puede gobernar o es un hombre que puede hacer grandes desarrollos. Y yo creo que hoy vemos una mujer que ha dado la talla en el departamento, que es una mujer que hoy tiene nuestro departamento en miras inclusive de otros países para invertir aquí. Un departamento más competitivo, un departamento más social, donde ha tratado de llegarle a todos los temas, a todas las problemáticas del departamento. Vamos por el tema que ha tenido usted trabajando en los últimos días. El aumento en los casos de violencia contra la mujer y feminicidios tienen preocupados a los vallecaucanos, máxime cuando nuestro departamento se ubica en los primeros lugares, en los que se han presentado 6.391 casos con 100 homicidios de mujeres, estos 23 tipificados como feminicidios según medicina legal. Sin duda alguna, algo estamos haciendo mal. Persisten entonces las fallas en la prevención y en la ruta de atención a la mujer víctima de violencia por proposición. Perdón, violencia. Por proposición suya, señora diputada, se citó a la Asamblea Departamental a un nuevo control político frente al tema, tanto a la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana como a la Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Entonces, Mariluz, ¿qué se estableció en lo que respecta a esa articulación de los entes gubernamentales para hacer frente a la problemática que tanto se está dando cumplimiento a las políticas públicas para las mujeres vallecaucanas? Bueno, este debate fue muy importante porque aquí evidenciamos las fallas que hay en la ruta de atención. Y esta ruta de atención que realmente necesita un ajuste para que funcione bien, pues ha hecho que muchas mujeres, primero, desistan de denunciar. Segundo, no crean en las instituciones del Estado. Y tercero, pues que se sigan dejando maltratar porque prefieren, cuando van a denunciar, muchas veces la revictimizan. Entonces la mujer dice, no, pues yo para qué hago eso. Entonces aquí hubo presencia de medicina legal, de fiscalía, de la Secretaría de Género, tanto de Cali, que es el primer la primera ciudad en el Valle del Cauca con mayor número de feminicidios, estuvo presente Secretaría de Salud Municipal, estuvo presente Secretaría de Gobierno y los comandantes de la Policía Valle y Policía Cali. Aquí fue muy importante, ¿por qué? Porque a la vez pudimos tener allí una de las víctimas contando su caso, diciendo, mire, cómo en la estación de policía, tres veces tuve que ir para poder que me atendieran, pero en la tercera que me tuve que enojar
y ella exigir, porque era una abogada, es una mujer preparada, es una mujer que inclusive es docente de prestigiosas universidades acá, y ella decía, hombre, pero ¿cómo está pasando esto? Si eso es conmigo, ¿qué será con otros que no tienen? Estoy hablando de la directora de la directora de la biblioteca, que nos estuvo acompañando ese día en el debate. Y allí, cuando llega a la estación, el policía, ella se le enoja y el policía le dice, ¿vio? Y voy a citar palabras textuales que le dice, vio, por eso le dan en la jeta. Increíble. Así fue las palabras. Entonces, una mujer que siente, pues que viene, llega con dolor, pero sale más golpeada ante las palabras de esta persona y revictimizada. Entonces, allí fue importante una de las propuestas que hizo precisamente el área de Fiscalía. Fiscalía en la URI, que es la unidad de reacción inmediata donde se atienden estas quejas, pues funcionan todos los días. Allí van a tener una atención integral. Eso es una prueba piloto, digamos, lo que va a ser en un mes, y va a haber una persona de medicina legal, va a haber trabajador social y va a haber psicólogo. El trabajador social es quien califica el nivel de riesgo de la mujer, o sea, si realmente tienen que extremar las medidas de protección. Entonces, ¿qué va a permitir? Primero, que la mujer no cuente 10 veces la misma historia o el mismo cuento, lo que le ha pasado, que eso de por sí también ya es angustiante para una mujer. Entonces, allí en esa atención que se va a dar, pues van a estar todas esas instituciones trabajando de manera articulada. ¿Cuál es la idea de la Fiscalía? En los 10 municipios en el Valle que están distribuidos, pues la idea es ese mismo ejemplo que está empezando en Cali, o que empezará en Cali en un mes, hacerlo en el Valle del Cauca. Medicina legal, también llegó con una propuesta, porque es que ese día fue muy importante eso, que la gente llegó con propuestas, y eso quería yo como diputada citante, no que nos siguiéramos llorando y que vea, es que todos los días siguen aumentando. Ayer nomás en Candelaria, no sé si conocieron el caso de una muchacha, no se ha esclarecido bien el hecho, pero todo apunta a que fue su esposo que la degolló, por Dios, delante de sus hijos. Los dos niños. Los dos niños. Entonces, todos los días escucharemos casos de estos de maltrato. Acuérdese que la violencia contra la mujer no es solamente una violencia sexual o una violencia física, sino una violencia patrimonial, una violencia psicológica, una violencia verbal, y eso se da mucho, inclusive en estratos 3, 4 y 5. Entonces, allí Medicina Legal también habló de un ejercicio que están trabajando con la Fundación Valle del Lili, que si bien es cierto, es una institución de salud privada, pues lo importante es que ese buen ejemplo que van a realizar ellos, pues lo puedan hacer en todas las instituciones de salud, y es que tengan la unidad especializada de salud para la mujer víctima de abuso sexual y violencia. Qué bien. Allí también abordando el tema de una manera integral. Y otro de los puntos que se le pidió a la Secretaría de Gobierno era que las comisarías de familia los fines de semana no atienden, no abren, solamente atienden de lunes a viernes. Y muchas veces estos hechos de violencia se generan fines de semana, cuando hay fiestas, cuando hay celebraciones, cuando hay trago. Entonces, cuando está el marido porque no trabaja. Exactamente, cuando está el marido. Entonces, ¿qué se le pidió a la Secretaría de Gobierno? Que revisen para que algunas comisarías en sitios estratégicos del departamento ese día funcionen, para que la mujer tenga cerca a su lugar de residencia donde ir a denunciar. ¿Y es que por qué no funciona? ¿Para no pagar extras? No funciona porque pues no tienen los recursos, esa es la respuesta. Qué increíble. Diputada, para usted, ¿estamos sí o no rezagados en la construcción de hogares de acogida, que aún falta en muchos de nuestros municipios para brindar a la mujer víctima de violencia protección, brindar refugio, alejarla del entorno en el cual sufre la vulneración de los derechos? ¿Cree usted que estamos rezagados frente a este tema? Claro, mire, y más que rezagado, es muy triste ver cómo de 42 municipios, o sea, solo 15 alcaldes se han comprometido con el tema. Estos 15 alcaldes son los que realmente están haciendo acciones para lograr disminuir estas cifras de violencia contra la mujer. Que hoy en el Valle del Cauca, de 42 municipios, solamente hayan 3 hogares, que es el de Tuluá, que es el de Buenaventura, y el de Yumbo. Okay. Esos son los 3 hogares que funcionan. Y estos 3 hogares funcionan porque la alcaldía de esos municipios decidieron colocar unos recursos y la gobernación puso otra contrapartida. ¿Qué necesitamos acá? Pues que todos se comprometan. Inclusive la gobernadora invitó a una gran reunión donde pidió la presencia de las primeras damas, a ver si cogía más peso, porque a veces cuando está la mujer, pues la mujer ha sido también de pronto víctima de alguna violencia. Y hemos escuchado casos de esposas de concejales, de alcaldes y de gobernadores que han sido maltratadas, sino que calla. Entonces aquí, en ese debate también solicitamos la presencia ante la Secretaría de Género de ese informe que nos dijera cada municipio cómo está trabajando para disminuir las altas cifras de feminicidio y de violencia contra la mujer. Hemos encontrado ejercicios muy interesantes y que han sido de otras entidades, por ejemplo la policía. El comandante de la policía nos dio a conocer ese día casi 3.500 hombres capacitados
en la ley 1257 y sensibilizados, precisamente para que no pasara lo que la doctora Penilla manifestó ese día. Es que es importantísimo, miren, si no se retira a la víctima de ese entorno, pues muy seguramente va a resultar una más fallecida, asesinada, porque infortunadamente buscan refugio en la familia, allá va, hasta allá va, o las convencen de que todo va a cambiar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar e infortunadamente entonces aumentan los casos en los que una mujer es la víctima de una muerte segura. Necesitamos brindarles esos refugios, esos sitios en donde se protejan por un tiempo mientras se capacitan, se les empodera económicamente, que es la base de cualquier proceso de aislarla de la violencia, y obviamente se consiga también esa autoestima que requiere una mujer que ha sido víctima de agresión. Claro, es que son varios factores los que pueden generar estos hechos de violencia. Primero, puede haber una alta influencia de mujeres que vivieron con violencia intrafamiliar, en sus padres, sus abuelos, entonces se les volvió cotidiano y lo permiten. Dos, que eso también es importante y se trabaja desde los hogares de paso, y es la mujer que no tiene ese amor propio, que su autoestima es demasiado baja, una mujer que no se quiere a sí misma, que no se hace respetar, eso es una mujer que pues realmente su autoestima es cero. La gente dice, no, pero mire, es que eso no es tan fácil decirlo, pero hemos encontrado, y al hablar y al entrevistar a varias mujeres, pues hemos encontrado que realmente son mujeres sometidas, son mujeres que, lo que tú dices, dependen económicamente también de su pareja, y allí yo creo que es importante trabajarle lo de su autoestima y dos, su independencia económica, y para ello también la Secretaría de Género, en alianza con la Secretaría de Fomento y Competitividad, trabajan lo que es el apoyo a unidades productivas, que la mujer tenga como esa independencia económica. Mariluz, en materia de prevención, ¿qué dijeron las funcionarias que usted citó? ¿Se están adelantando las campañas de capacitación a hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, para cultivar esa equidad de género y evitar que la violencia se enquiste en ese núcleo familiar? Claro, eso es lo importante, no trabajar tanto sobre lo reactivo, sino lo preventivo. Y aquí hay varias acciones. Una, que es la capacitación primordial que se realizó con comisarios y comisarias de familia, porque esa es la primera persona que recibe esa atención. Se encontró muchas veces que estos comisarios o comisarias a veces le decían a la persona que iba a denunciar, ¿usted está seguro? ¿Usted no le da pesar que su esposo de pronto mañana lo meta en la cárcel? ¿O usted quién la va a mantener si su esposo va? Entonces, mira, ese tipo de señalamientos, ese tipo de cuestionamientos, eso es lo que hay que quitar del camino. Hay que no haya ningún obstáculo para que la mujer se sienta revictimizada o se sienta señalada. Entonces, esa capacitación fue muy importante, eso se realizó con todos los municipios, Dos, la capacitación que ya hizo la policía. Tres, mejoramiento de la ruta de atención en cuanto a que hay que en algunas entidades asignaron más personal para atender el caso, porque están viendo un aumento, entonces pues no podría ser una sola persona atendiendo estos casos. Cuatro, han trabajado lo de las unidades productivas. Esto es un recurso importante que ha destinado a la Secretaría de Género. La gobernación aumentó. Era una secretaría que empezó con 300 millones, hoy tiene 3.000. No, ¿sí? Considerable aumento. Es considerable aumento. Entonces, ¿qué falta? Claro, siempre faltará más. Pero yo creo que lo importante es la buena voluntad política que ha tenido la gobernadora frente a este tema. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de qué considera la diputada debe hacerse para lograr un mayor impacto en la reducción de este indicador de violencia y maltrato de las mujeres, y hablaremos del proyecto de ordenanza Plan Departamental para erradicar la violencia contra la mujer. Regresamos. Palo Quemao, Bogotá. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30 mil pesos en frutas y verduras en almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las
tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras, porque en Almacenes La 14 siempre te da más. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, Alpin Chocolate Bolsa por 6 unidades, 5.900 pesos. La 14 siempre te da más. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor. Y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor. Y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. 14 grandes ofertas que no puedes perderte. Del 8 al 21 de octubre, papel higiénico señorial mega rollo triple hoja por 12 rollos, 10.500 pesos. La 14 siempre te da más. Los invitamos todos los miércoles a las 11 de la mañana a conectarse con Salud en Casa. Especialistas hablan claro y sencillo todo sobre la salud humana. Salud en Casa, miércoles 11 de la mañana, Canal 14, Televisión para Todos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Regresamos a Ante Meridiano. Hoy estamos hablando con la diputada del Valle del Cauca, Mariluz Zuluaga. Un importante control político que se ha hecho frente a las articulaciones desde los distintos estamentos para abarcar el tema de la atención a la mujer víctima de violencia y feminicidio. 664-9880. Mariluz, siempre con usted las cosas y los casos no pueden pasar así nomás. Y por encimita, ¿no? Entonces, ¿quedó satisfecha con estos informes presentados por quienes fueron llamadas por usted a ese debate de control político? ¿Considera usted que debe hacerse para lograr un mayor impacto en la reducción de este indicador de violencia y de maltrato de las mujeres? Y usted hablaba, cuando empezó a hacerlo, de la situación de que no se cumplían las leyes ni las ordenanzas. ¿Usted se refiere al plan departamental para erradicar la violencia contra la mujer? Mire, precisamente este plan para erradicar la violencia es una propuesta que estamos presentando Ramiro Rivera y yo. Nosotros dos, de iniciativa nuestra, valga la redundancia, porque eso no lo está presentando el departamento, sino nosotros, que nos tomamos el trabajo de todos los días reunirnos con mujeres, con el colectivo, con la academia,
con organizaciones sociales para construir esta gran ordenanza. Esta ordenanza es una ordenanza que la radicamos precisamente el mismo día del debate. Uh-huh. Es una propuesta que busca disminuir esas cifras, que como siempre hemos dicho, o sea, no la solución está en una sola actividad ni de una sola persona. Esto es todo el mundo trabajando articuladamente para lograr eso. Entonces esta ordenanza es una ordenanza que la próxima semana se llevará a estudio a la Asamblea, tiene el mismo trámite, primer debate, primero presentación, estudio, primer debate, segundo y tercer debate para aprobación. ¿Qué va a permitir esto? Pues va a permitir que las instituciones que están allí comprometidas en esta ordenanza pues tengan que cumplir a cabalidad lo que está establecido allí. Y una de las de los planteamientos que está allí es ese plan departamental que tiene que trabajar las 11 instituciones que hacen parte de la red bajo una supervisión por parte de la Secretaría de Género, uh-huh, con un informe semestral a la Asamblea. Dos, hay un observatorio de género que la mayoría de mujeres no conocen, o la mayoría de instituciones no conocen, y es un observatorio que le puede, a ustedes inclusive como periodistas, servir con cifras, saber qué están pasando, cuáles son las articulaciones. Este observatorio está funcionando desde este año, uh-huh, el GEM. El GEM, y ese observatorio pues va a institucionalizarle a través de esta ordenanza con unos informes también periódicos dados a conocer a medios de comunicación, a los diputados y a todas las entidades competentes en el tema. Y otro de los puntos que tendrá este plan departamental es con ese comité que se conforma, un comité reducido, porque también cuando hay tantas instituciones o cuando hay tantos representantes, eso a veces no funciona. Eso más bien se vuelve de cargos, uh-huh, más no de operatividad. Entonces este es un comité que lo integrarán cerca de 9 personas, ahí establecidos cada uno por institución, con unas reuniones periódicas y especialmente invitando a esta red de mujeres a consolidar lo que se debe presentar a la Asamblea. Más que presentarlo, es que ellos tendrán que dar respuestas de soluciones, uh-huh, porque no nos pueden llegar a nosotros como diputados con los problemas. ¿Ya? Esa básicamente. ¿Pero las funcionarias no llevaron un proyecto definido? Aún no, la verdad aún no. Nos dijeron que están trabajando en una propuesta de una política que obviamente también es importante, pero pues que necesitamos ver. Mire, otra de las cosas allí que yo les estaba contando ahorita a ustedes dos y que le quiero comentar aquí a los televidentes es que la policía en su exposición hacía un llamado muy especial, es que la ley 1257 hablaba de las medidas de protección. Son 12 medidas de protección que se establecen para la víctima de acuerdo al riesgo, pero solamente se aplica una. Entonces allí también el llamado especial de la policía, venga, instituciones, ustedes también pueden asignarle medidas de protección. Ustedes también en sus manos está que protejamos a la víctima. Entonces eso fue algo importante. Yo me siento satisfecha con el debate porque a pesar de que evidenciamos las fallas, fue propositivo. Fue propositivo. Hubo respuestas, hubo propuestas, ya la conté la de fiscalía, ya conté la de medicina, ya conté la de la policía y especialmente se le, digámoslo así, no impuso, sino que se le dijo a la Secretaría de Género esa gran obligación que ella tiene de articular esas instituciones y ese informe trimestral también que y nos hablaba de seguimiento, que es importantísimo, es decir, no solamente que estén articulados para atenderla, sino también para hacer seguimiento al caso. Eso, ese es otro importante. La Secretaría de Género, a través también de la Secretaría de Salud Departamental, tendrán que generar un programa, y eso se les planteó allí, con psicólogos y trabajadoras sociales, uh-huh, donde a esa víctima, no solamente que denunció y hubo una medida de protección por parte de la policía, hacen una ronda así ya, no, que ese psicólogo, ese trabajador vaya a la casa de ella, le pregunte usted cómo está, qué está pasando en su vida, cómo va con su familia, qué ha pasado con el agresor, o sea, que esa persona sienta que hay alguien pendiente de su caso. Yo creo que eso es fundamental y eso lo deben incorporar estas secretarías de género. Sí, total. Un tema importante, y vamos a pasar a uno así tangencialmente diferente, es que durante el último periodo del año, se desarrollan los meses de octubre y noviembre, la corporación también se va a encargar de debatir la construcción del plan de ordenamiento territorial departamental y usted está designada como uno de los ponentes del POT, Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. ¿En qué momento se encuentra el estudio? Bueno, en estos momentos está en estudio, precisamente en la Asamblea Departamental, estamos en la Comisión de Plan de Desarrollo revisándolo. Una vez ya tenga las observaciones de todos los diputados, explicaciones por parte de las dependencias, pues ya pasará a primer debate. Pero previo a esto hubo un trabajo importante que hicimos, los 4 diputados, y fue trabajar casi 2 meses durante jornadas largas con los funcionarios de planeación, con los funcionarios de la Universidad San Buenaventura y de la Universidad Univalle. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver
cada tema, cada eje que se plantea allí. Esto estamos hablando de un plan que, como su nombre lo dice, va a ordenar el territorio y que va a permitir que aquellos problemas también que hay en algunos frentes de los municipios que colindan, pues que este plan de ordenamiento territorial diga cuál es la solución o que plantee allí ese esquema. Pongo un caso, por ejemplo, Escombrera. Sí, entonces que en alguno de los municipios se diga que ya sea Escombrera, pues ningún municipio, si estamos hablando que sea Cali Jumbo, entonces ni Jumbo va a querer ni Cali, estoy dando un ejemplo. Eso pues es aquí. Así, sí. Pero entonces este plan de ordenamiento territorial nos va a decir dónde deberá quedar esa Escombrera. Entonces aquí estamos hablando también de ese gran desarrollo ambiental que se debe dar, del uso de los suelos, y especialmente ha sido un trabajo realizado con la Universidad San Buenaventura y con todo el equipo de planeación departamental. Muy interesante. Mañana tiene debate de autorización a la gobernadora de Agencias Futuras y además plan de Senal Afro. Plan de Senal Afro, sí, de la política afro. Ya es el primer debate porque ya pasamos presentación y estudio. Y el de Vigencias Futuras, pues hemos algunas dudas se encontraba allí y eso pues ya lo estamos revisando, porque especialmente se presentó con el caso de Intervalle. Recuerden que la tasa Prodeporte la quitaron. Al quitar esto, pues aquí habían unos proyectos que estaban priorizados y estaban ya en su plan de acción por parte de esta dependencia, con comunidad ya incluida, diciéndole usted va a tener esta obra, y resulta que al quitar los recursos, pues hubo allí, ¿cómo se puede decir? Se descuadraron las cuentas, allí ya ese presupuesto no alcanzó. Entonces, ¿qué está pidiendo? Pues que se hagan unos ajustes de un presupuesto trasladar a otro y a la vez que puedan haber unas vigencias futuras para poder cumplir con esas obras. Entonces, nosotros ya hemos hecho algunas preguntas para que mañana nos den respuesta y frente a eso, pues sí proceder a aprobar. Yo creo que la comunidad le ha quedado claro, y en mi caso particular, que no aprobamos las cosas a pupitrazo. Siempre estamos exigiendo la normatividad, cumplimiento, como debe ser de las cosas, y la gobernación ha sido juiciosa en respetar eso. ¿Cuál es el inmueble que de pronto le han autorizado a la gobernadora que entregue al municipio de Santiago de Cali? Pero, ¿cuál estás hablando? Es que hay dos. Hay uno que era el que fue con Infituloa, que ustedes, la situación fue que tuvieron que retirar el proyecto, porque no satisfizo las inquietudes nuestras, entonces tuvieron que retirarlo hasta exponerlo bien. Y el otro tiene que ver con lo de la cárcel. Ese mañana es que lo expondrán, realmente ese todavía no lo hemos llevado acá. Y ya, me robo unos minutos, Avenida Cañas Gordas entre Río Pance y la Glorieta del Faguara, ¿cómo va esta? Bueno, este es un proyecto muy importante que ya está bastante avanzado. ¿Qué hicimos o qué pedimos? Porque hace poco se llevó el Pardamí para Vigencias Futuras. Y es que la compra de predios es lo que en estos momentos están en eso. Es un proceso que es lento, es dispendioso, porque a veces hay gente que no quiere vender o hay gente que quiere pedir más de lo que es o le están dando menos. Entonces, en esa parte está obra. Bueno, muchos temas que se nos quedaron en el tintero, pero agradecemos a Mariluz Zuluaga, diputada del Valle del Cauca, haber estado con nosotros y haber tratado este tema. Para las mujeres es fundamental que tengamos una vocera en la Asamblea frente a un tema tan delicado como este, y obviamente agradecemos su trabajo como diputada de la Asamblea y le deseamos lo mejor en esos nuevos retos profesionales. Muy seguramente no será la última oportunidad que le tengamos aquí, porque siempre ha sido una líder y esperamos que lo siga haciendo en el Valle del Cauca y en Santiago de Cali. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, dos mujeres también muy talentosas y también muy comprometidas con el tema de violencia contra la mujer, y esto es importante, que los medios nos ayuden a visibilizar, pero a la vez decirle a las mujeres que no están solas, que las mujeres pueden ir a la alcaldía a preguntar por el programa, pueden ir a la policía, pueden ir a la fiscalía. Entonces, mujeres, si ustedes nos están viendo y usted es víctima de un maltrato, no se quede callada, no se quede quieta, que la podemos ayudar. Gracias. Hasta mañana en punto de las 9:30. Felicidades.